favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturón se apague. Podéis ver, nos encontramos aquí en las Islas Baleares, más concretamente en la isla de Mallorca, y va a empezar nuestra aventura hoy aquí acompañados de Manuel de Sierra Grande Hunting Safari y de nuestro gran amigo Luis, que venimos a ver si somos capaces de dar caza al emblemático balear aquí, la única especie de caza mayor que hay en la isla, ¿no, Manuel? Exactamente, además la introdujeron los fenicios hace una pila de años y no hay jabalíes aquí, no hay nada, solo está el boh, alguna perdiz, algún conejo y algún zorzal. Es lo que cazan los mallorquines aquí. Y nada, por suerte que tenemos, el tiempo ha cambiado. Creemos que mañana era buen día. Nos venía la borrasca de atrás, pero bueno, creo que vamos a tener suerte mañana. Aquí tenemos tanto Luis, compañero, como yo. Es la primera vez que vamos a dar caza a un boh balear. Es una de las especies que, por lo menos a mí personalmente, me faltan aquí de España. ¿Y tú qué? Yo la verdad, yo no lo tengo y la verdad es que me hace especial ilusión porque no todas las veces, pues yo qué sé, no hay oportunidades de venir a Mallorca y cazar esto, no se ve por ahí, es decir, es algo un poco más extraño. Y cuando me ofreciste la oportunidad, la verdad es que ni me lo pensé, no la puedo desaprovechar. Pues ya está. Además que estamos en el entorno de Formentó, que es una de las zonas más bonitas de la isla, tiene un montón de calas, tiene el cabo, tiene el faro, y sinceramente mucha gente desconoce esta zona de Mallorca, gente que no ha venido, obviamente, gente que ha venido sí que la conoce. Y aparte, por lo menos por lo que me toca a mí, al final voy a poder disfrutar de cazar al lado del mar. Vamos a juntar mis dos pasiones, la montaña y el mar. Señores, tenemos suerte y lo podemos compartir con todos vosotros. Mañana será otro día. Mañana más y mejor. A descansar. La verdad que te digo una cosa, esto da pánico, ¿eh? ¿Veis todas las cuevas esas? Ahí se mete. Ahí se mete. 11:30 de la mañana y ya estamos preparados para empezar el día detrás del boh balear. Vamos a recoger a Manuel, que nos espera a las 7. Y salimos camino. Parece que no, pero aquí hoy hace fresquito. Hasta las 8 buen día y luego ya veremos. Es mucho sol y calor. Algunos no hemos conseguido dormir en toda la noche, aunque pensando en el lance. Así es que a ver si que suceda pronto. Bueno, el objetivo, como dice Luis, el lance, pero vamos a intentar cazar una pareja. Macho y hembra. A ver si tenemos suerte. Así es. Vamos. Bueno, por Manuel. Vamos allá. Estábamos en la comida de una montería. Realmente era el cumpleaños de Luis, de LM Caza. Y estaba Pedro hablando por teléfono y me dice: Luis, nos ha surgido la oportunidad de ir a cazar un boh balear. ¿Te apuntas?
ni 15 segundos. Pero sí, tardaste 10 en reaccionar. Bueno, al principio reaccionar, luego pensé en las consecuencias de mi mujer y luego ya... Se nos pasó. Luego ya se pasó. Es que va a ser una santa, tío. Pero las mujeres que tenemos, no tenemos problemas. Y nada, y luego ya a partir de ahí, como el Golf Balear, por lo menos yo no lo tengo. Y yo tampoco. Surgió la idea, pues, de intentar cazar los nueve... las nueve especies cinegéticas de caza mayor más representativas de España, obviando el lobo, que no se puede, creo que, ya cazar, y el zorro, pues, que tampoco. Sí, yo es que esas cosas no las puedo comer, ¿eh? Que si va a andar hoy. Ah, se ponen otro brazo. Yo tampoco las puedo comer, pero de vez en cuando me las como. Es verdad que han hundido el barco, tío. Vamos a recoger a Manolo. Bueno, a Manuel ya lo conocéis de los vídeos de la serie de Sudáfrica. Y nada, Manuel patrocina este primer vídeo. Manuel, de Sierra Grande Hunting. Y nada, pues agradecerle la colaboración. Y a ver si alguno más los animáis y colaboráis con los próximos vídeos. Ya tenemos algunos patrocinadores más, bueno, más bien colaboradores. Y nada, voy a empezar hoy con el Bob Balear. Vamos a por Manuel. Eso es lo que ha traído de extremeño. Mira qué corporativo. Buenas noches. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, tío. ¿Nos indicas tú o ponemos el GPS? Hombre, Manolo es el organizador. Era donde el barpanito, ¿no? Al lado. Una gasolinera. Sí, la BP. La CS. Vale, bueno. Estoy adelante, creo, a la derecha. Me van a mandar rato para una ubicación de otra manera. ¿Dormido bien, Manuel? Fua, con un cachorrillo pequeño. Ahora ya no. Pero en aquella época era mucho. Mira los bombaleares, mírala, ahí lo tenemos. ¡Para que les zumbo! Eso. O simplemente pone prohibido el paso. Hostia, qué bonito, tío. Hostia, qué bonito. Es que veo el mar esto así. ¿Muerta? No, te va a cerrar. Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Este quién es? Gabriel. ¿Gabriel? Uno de los gestores de esto. ¿Por qué lo has llamado hoy? De hecho, Gabriel. ¿Has dicho Gabriel? Sí. No he entendido oyer. Es que no, tú no entiendes el extremeño. Pero... no entiendes el extremeño, tío. Tenemos que traducir. Buenos días. Otro cazador, Luis. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Rafa. Encantado. Igualmente. Y el cámara, José. Está trabajando ya. Y tengo un grupo para ir, ¿no? Trabajando, ¿qué traigo? Gracias. A ver cómo será el día hoy. ¿Cuál es el origen del Bob? El origen del Bob, pues según estudios aquí, el Bob desde la prehistoria de Mallorca, existe el Bob en Baleares. Entre 4.000 años, fenicios, si no recuerdo. De entre 3 y 4.000 años, sí. En la época de los fenicios, si no recuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que también, claro, ha ido evolucionando y cambiando un poco la morfología, entiendo. Sí, claro, exactamente. Claro. Sí. Adaptándose. Y ahora con la gestión que se ha hecho los cazadores, lo que se ha hecho ha sido conservar muchísimo más el bob puro. Sí, porque antes teníamos una mezcla entre... Aquí pues no se consideraba una caza del bob, y lo que pasaba era que todas las fincas grandes, como esta y muchas que hay en Mallorca, pues se tenía cabra doméstica y se iban mezclando, y claro, las tenían al monte y se mezclaban cabras con el bob.
con el boc, que digamos, o con la cabra silvestrada que había en aquel momento. Y claro, y se fue perdiendo mucho el tema de la pureza. La pureza que había antes. Y ahora, pues desde hace 25 años, pues vamos eliminando todo lo que es la cabra híbrida que había, ¿no? Y pues hemos llegado a conseguir que los cotos que estamos en ese momento, pues tenemos de 95 a 97% de pureza. De hecho, después de cazar, se suele dar siempre el certificado de pureza. Sí, viene sí. La gente forestal sí, y sí, te sí. certifica, o sea, hacemos la certificación del animal y que está hecho por la documentación del gobierno balear y lo certificamos. Y tenemos, que eso es una cosa importante, tenemos permiso de si encontramos algún híbrido o algo, abatirlo, ¿no? Sí, se puede, lo podemos abatir y no tenemos ningún problema para eliminarlo. ¿Y cómo se sabe que es híbrido? Pues las manchas de... La mancha del pelo, que digamos, puede tener una manchita blanca, una manchita a lo mejor negra o una pierna... De otro color, ¿sí? Sí, parece un calcetín blanco, una cosita así. Porque el verdadero boss tiene una curva en la testa que después, hace diferente. Después también a veces te salen con un estelar aquí encima de la cuerna, entre medio de la cuerna, que también normalmente suele ser blanca, y claro, y todos estos pues no pueden entrar nunca en el certificado. Hay que buscar una manchita blanca en el animal. En cuanto localicemos una manchita blanca, Se debe. Lo que pasa, claro, que con todos estos años de gestión, hace unos años había muchísimo, sí. Y cada vez se hace más difícil encontrar un híbrido. Y ¿sí? Más que los cotos que somos oficiales, pues nos obligan a quitarlos. Hace gestión cuando los ven, pues sí, no quita que salen algunos, obvio, pero sí. Cada vez menos. Bueno, ¿y la idea que llevamos qué? ¿Empezamos ya prácticamente? Sí, empezamos ya y... un día, luego pero se supone que a mediodía pararemos un ratito y a seguir. Pararemos un ratito si no habéis matado. Hoy creo que no hará mucho calor. Si no hemos terminado por la mañana, pues pararemos a comer y si por la mañana... No, pero es que aunque terminemos por la mañana, paramos a comer. Claro, pues no, no. Sin comer no vamos a quedar. Sin comer eso no vamos a quedar. Esto seguro. Esto hacemos la comilona. ¿Y si empezamos por los machos, las hembras, como... Bueno, dependerá. Yo voy a decir que te acompañe, yo quiero pagar algo por tomar. Pero cuando estás allí no te puedes. No, ya voy. Amigo, qué suave estás, coño, parece un peluche. Pues mira, vamos a cazar con un rifle Blaser, calibre 300, Winchester Magnum. Y un visor con torreta balística, un Zeiss Victory V8. A ver qué tal, tiene muy buena pinta, desde luego. Y el 300, sabes qué garantía de abate. A ver si hay suerte. Vamos allá. Tú fíjate cuando me llegue el búfalo a mi casa, que lo vamos a hacer de pecho, donde lo meto. ¿Tienes el sótano, no? Sí, lo meteré en el sótano. Y es que yo estoy viendo. No voy a dejar de traérmelo porque. Yo el box, si lo hacemos de pecho, ese habrá que ponerlo en... Yo lo tengo que poner en el pueblo, aquí no puedo. Yo vivo en Alicante, pero soy de Extremadura. Lo tengo que llevar a la casa del pueblo. ¿Quién llega a ser este que han cogido aquí? Manuel dice que lo conoce. Pero ese es todo demagogia. Ese señor lleva los animales, eso antes de que existiera en España, la mitad de animales de ahí o más. Son antes que existiera el CITE y existiera claro, la obligación de muchas hace cosas. Hace 70 años. O sea, quieren ahora al hombre empapelarlo con toda la mierda esta del animalismo. Esto que es un señor viejo. Un hombre mayor, sí. Un hombre muy mayor. Pero es que su padre ya los había. Su padre ya tenía animales de su padre ahí. Es decir, hay algunos que no tendrán papeles porque no había papeles en aquella época. Y le quieren empapelar. Yo me he localizado los primeros. Mira, Manuel se le ha abierto la boca. Eso porque ha visto una grande. El de abajo es más grande que el de arriba. ¿Sí? Sí. El de abajo y medalla. Y el de arriba son dos machos pobres.
cago en la hostia. Enhorabuena. Vaya testorazo, ¿eh? Puto subido. Uf, gracias. Muchísimas gracias, tío. Sí, subidón, tío. Madre mía, pensaba que lo iba a pegar, tío. Ya con los nervios de que no disparaba el rifle ya. Patrón, toma. No sé. Le he pegado por el codillo un poco más atrás, adelante. ¿Tú crees que lo ha pegado? Como has dicho, no sé, tío. No, no. Que hostia de pegado en el cuello. Tío, de pulmón. Qué bonito, tío. Guau, wow, bastante bueno, tío. Precioso, ¿eh? Qué bonito, tío. Qué animal. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Gracias, tío. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿eh? Máquina. Casi se te va, ¿eh? Bueno. Madre mía. Bastante bonito. Voz fino. Y de pelaje y todo, qué bonito. Es gordito. Súper limpio. Mira, ahora está así, mira, esto es una cosa. A ver. Veis el. Esto tiene una curva en la testa. Que solo la tiene el voz. Esta curva. Que si le pones así delante se le ve. Solo del voz. Muy bonito, ¿eh? Vamos a colocarlo un poquillo. Porque tú haces limpieza, ¿no? Aquí, ¿verdad? De los animales los controlas. Sí, nos exigen un tanto por ciento en el coto. Nosotros somos primera categoría, tenemos más de 92% de pureza y esto es un trabajo diario y no dejar pasar ni una. El pequeño animal que vemos, digamos una tara, es de híbrido, se elimina y se da a los buitres. Y así pues cada vez coge más fuerza la especie y no tenemos problemas. ¿Y cuántos animales crees que hay más o menos en lo que es en Mallorca censado más o menos? Esto es muy difícil de decir, no quiero mojarme, sí. No quiero mojarme. ¿Aquí en el coto vuestro, por ejemplo? Unos 200. Unos 200. Entre machos y hembras. ¿Y es la población sana, por así decirlo? Sí, sí, sí. Sí. Es decir, lo que más sería ya complicado y menos exacto, ya sería escaso. Después, exacto, no hay comida para todos. Aquí los veranos son bastante duros, así que de momento lo tenemos todo entre los números. ¿Y recibís muchos cazadores al cabo del año? Bueno, nos reciben los que nos dejan. Entre cometas, porque tenemos, cuando vienen a hacer los censos del gobierno, nos dan los precintos. Por los animales que ven, nos dan los precintos. Y podemos cazar unos 12, 15 al año. Ahora, después de abatir este macho, vamos a ir a buscar algunos representativos altos que tiene localizado. Yo estuve en Canadá. Por ahí arriba, en la punta aquella de allí, aquella mesetica que se ve en la parte alta. Tenemos que ir desde aquí hasta allá arriba, ¿sabes? Andando. Solo campo, telita, la pateada que nos espera. Con los prismáticos estuvimos intentando ver osos, pero fuimos una época muy mala, fue octubre. Aquí hay dos machos. Veo dos machos, dos hembras, tres hembras, una que está tumbada encima de una piedra también. Tú dices la piedra está de la izquierda, que hay dos machas negras, ¿no? Sí. El otro día, dos patos. Llegando a la cima. Hemos visto algún animal, pero que no hemos tirado. Y nada, vamos a remontar a ver qué paisaje espectacular nos encontramos. Qué es lo bonito que tiene que hacer aquí. Estás cazando aquí en montaña, pero a la vez ahora giras y tenemos el mar ahí espectacular. Vamos
Sí, tira de ya, ya, ya tira de rápido. Yo creo que le ha tocado la pata. Sí. El tiro detrás, tío. Buena. Madre que lo parió. Qué tonto, tío. Qué burro, tío, virgen. ¿Pero por qué? Bien, hostia, tío. Lleva el tiro metido aquí. Atrás. Por eso va. Me ha riñonado. Mi vida me ha costado tanto un animal, tú. Este no se mueve. Pensábamos que era un buen macho, un buen representativo, es muy gordo. Pero la sorpresa la tenemos que de que hemos llegado tiene una mancha blanca en el culo, por lo que es híbrido y no nos van a dar la pureza. Hay que buscar otro. Sí, es verdad, sí. ¿Qué es eso? ¿Solo por eso? Solo por eso. ¿Solo por eso es híbrido? Esto es la gestión del coto. Esto no es un animal puro, por esto es un animal de desgaste, no se puede comercializar, totalmente prohibido. Ni cabeza ni nada. Y se le hace un certificado y nada, seguimos cazando y a buscar un animal así como toca. Esto es la sorpresa que puede confundir a muchísimos cazadores. El animal tiene que ser completamente lo puro, sí. por pequeña mancha que tenga o lo que sea, es híbrido. Y la sorpresa, este animal lo teníamos allí controlado. Como puro. Hemos estado un buen rato esperando, pero cuando ha llegado el momento hemos visto que en el culo tiene una zona blanca y lo vamos por más. Buena gestión, porque este animal lo que no puede hacer es criar. Buena gestión y mal disparo. Por eso ha costado tanto, porque era híbrido. Los híbridos es que son más duros. Una pena, ¿verdad? Es bueno, ¿no? ¿Y ese, la cabeza se la pueden llevar? ¿O? Sí. ¿Sí? La cabeza, vamos a cortar solo la cabeza. Sí, vamos a hacer... Y un certificado, como mientras estamos cazando, una licencia, pum, pum, pum. Que es híbrido. Y se ha metido un animal híbrido. O sea, como vuela machaco, ¿eh? Las patas también le falla algo, ¿verdad? No, las patas está bien por el tema de que es wild. Sí, que... Tiene la línea negra que parte los dos mantos y tiene el mismo color. Esto aquí es bueno, esto. Son los estos, pues tienen la cruz y tienen la línea negra. Tiene el manto mismo color. Y veis que rebaja hasta abajo de todo. También eso no es problema. Todo está perfecto, menos esto. Pero el problema es que cuando dispara. Hay que ir con mucho cuidado, porque tiene las cosas muy claras. Se va bajando. Pero es porque no estaba bien apoyado. Si acaso, bueno, el último tiro. No pasa nada, en grabarlo, sí. Creo que había una grupeta, ¿no? ¿Me han puesto montería aquí arriba? Traga bala.
Nada, de vuelta aquí a la casa habéis visto, hemos visto unos cuantos ahí tumbados, acostados. Alguno podía dar, pero así hemos... no quiero tirarlo. Al menos que sea una acción de caza medio digna. Y nada, ahí se han quedado, están ahí al lado del agua y durmiendo la siesta. Vamos a recuperar fuerza, ya habéis visto esta mañana. Hemos conseguido batir dos. Uno de ellos un híbrido, por lo que aún nos queda un macho más que buscar. Ahora en un ratillo saldremos y buscaremos un macho. Cuando lo hayamos abatido, buscaremos un par de hembras. Hasta que no matemos el macho, no vamos a tirar hembras. Que ya hemos visto unas cuantas buenas, pero no. Nos las vamos a almorzar y a recoger, y a reponer fuerza. Las mulas se defienden bien, ¿no? Sí, pero son duros ellos, ¿eh? Se meten de todo. No, no, he visto mientras que la madre dormía, bueno, mientras que la madre comía, la chotica pequeña iba bajo unas matas esteando y la hemos molestado y la hemos levantado. El animalico, tío. Vamos a ir para aquí para arriba. No hay ninguna detrás, puedes tirarle. Nosotros teníamos contratado representativo alto. Claro, se nos ha presentado la oportunidad del bicharraco este. Y lo tenía y lo iba a tirar, porque me ha dicho, bueno, él es bronce, lo pagas como bronce. Digo, voy a tirarlo, pero cuando justo cuando tenía la mira iba a tirar, dice el otro, no, que es plata. Entonces, claro, ya, para plata, y al final no lo hemos tirado. Por esa sencilla razón. Por un tema... precioso animal, era. Sí, estaba muy guapo. Porque iba a tirarlo, ¿eh? Cuando me han dicho que era bronce, iba a tirarlo, pero claro, estamos ahí hablando, y de repente me lo voy a disparar y me dice, no, plata. Digo, hostia, entonces le he dicho a Manuel, digo, yo si no sé lo que vale, no lo voy a tirar. O sea, eso de, no, tú mátalo y luego, no. Eso nos pasa por tristes, como dice mi amigo Salva, porque somos unos tristes. Está la hembra adelante. Ahora se queda solo, pero está de culo. Ahora detiene.
Sí, sí, lo han enganchado. Está enganchado, sí, pero veremos a ver ahora. Tenemos un problema, ¿no? Ese está muerto, ¿eh? Ha pasado eso, ¿sabes lo que es? Lo que me dijo Pietra en... Menos mal, lo que me ha costado el animal, la virgen. Bueno, hemos conseguido batir aquí uno de los primeros 9. Aquí en la finca de Calamurta, ya habéis visto, el faro de Formentor. Es el único sitio aquí de toda Mallorca donde podéis disfrutar de estas vistas. Es la única finca donde permiten entrar con el coche hasta aquí, hasta el cabo, porque es de ellos, evidentemente. Y poder disfrutar de estas vistas, del faro, de todo. Espectacular. Hemos tenido una grave sorpresa también con atunes ahí chapoteando. ¿Qué más se puede pedir? ¿Has cortado? Caza, mar y montaña. La receta, el cóctel ideal. Así que algo me he hecho. Así que no. Es eso que a ver si se puede que tire Luis. Y nada, la experiencia increíble. Pensábamos que esto del Bob Balear, como siempre, nos hacemos nuestras propias películas y pensábamos que era más sencillo. Y la verdad que ha sido complicado. En el reloj de Luis hemos hecho cerca de 20 kilómetros. Montaña aquí, arriba, montaña abajo. Está aquí, eso se puede. Se lo puedo enseñar a la cámara, que esto no engaña a nadie. 18, vosotros habéis hecho un kilómetro más porque habéis subido a la montaña. 18,47, 19,47, 19 kilómetros y medio. Monte complicado, duro, la verdad, porque es que es duro de cazar, un alto lleno de piedras y es complicado, pero bueno, muy divertido, yo me lo he pasado estupendamente, no sé vosotros. Genial, la verdad, que yo he disfrutado muchísimo, es una caza muy exigente porque la montaña es exigente, son pedreras que se descuelga mucha piedra y es muy difícil andar, se clavan las piedras, por muy duras que lleven las botas, se clavan las piedras en los pies y... Parece que no y es complicado de andar, pero vamos, se disfruta luego. Luego el entorno es un espectáculo, este que ha batido yo último. En mi vida creo que voy a cazar en un sitio en el Cabo de Formentor, en un sitio tan precioso no creo yo que pueda volver a cazar en mi vida, pero bueno. Yo la verdad que he disfrutado tanto o igual que vosotros, porque aparte, bueno, a Luis no le conocía, pero para mí ya es uno más. Y a vosotros, pues solo me queda agradeceros todo lo que hacéis por mí, porque sois canela en rama, como se dice en mi tierra. Y es muy difícil a día de hoy encontrarse con gente así, con la que pueda estar trabajando y a la misma vez estás disfrutando y sientes que son prácticamente sois como familia para mí, porque hablamos todos los días. No sé, he disfrutado mucho, la verdad, he disfrutado mucho y yo ya conocía esto, he traído más clientes aquí. Me gusta mucho cazar la montaña. Y cazar con vosotros aquí al lado del mar, que de hecho Perico decía que su sueño siempre era cazar en montaña al lado del mar. Pues ahí hoy hemos tenido la suerte de que ha cazado su macho puro en las proximidades del cabo de Formentor. Gana de la base. Gana este. Gana el último. Si es que paso, tienes una flor en el culo. Por un punto, ¿eh? Tiene una flor en el culo, hermano. Pero de todas formas, como en este pone mi nombre. Y nada, dar las gracias también a Chisco, Gabriel y Rafael de Calamurta, porque sinceramente esto venir aquí es como está en nuestra casa, se han preocupado, como siempre se preocupan y me siento súper cómodo aquí con mis clientes y creo que vosotros habéis sentido prácticamente igual, ¿no? Como en casa. Sí, la verdad que hay gente muy familiar, tío. Con Gabriel, con Rafa, con Chisco, la verdad es que da gusto estar aquí. Como estar en casa. Hemos visto muchísimo animal, la gente se cree que venir aquí se ve mucho animal, lo que pasa es que hay que seleccionar bien el animal que hay que abatir. Y sí, hemos tenido muchos trofeos que se nos iba, de lo que habíamos contratado, plata, bronce, luego hemos tenido machitos buenos, jóvenes que tampoco se tiran, y lo que hemos abatido pues son dos animales representativos altos. Muy viejos. Y muy viejos, que es lo que van para atrás, ¿sabes? Que ya no van a dar más de sí, que son animales que hay que quitar del campo. Pero bueno, si tenemos suerte volveremos algún día. A pescar, aunque sea, ¿verdad? A pescar atunes rojos que nos han invitado y a ver si somos capaces de abatir un animal de un trofeo, algo un poquito más grande. Una experiencia totalmente recomendable, así es que apuntaros. Pues nada, señores, ya sabéis, gracias aquí por todo. En Z Hunters, Sierra Grande Santa Fari y el amigo Luis Gil Rentero.
Espero que hayáis disfrutado igual que nosotros. Muchas gracias. Hasta el siguiente animal, Corzo. Número 2, el corzo. Yo estoy... ¿Te quedas tú con este? Ahí ya me puedo ir con este, vamos. ¿Tarda mucho o qué? No, no tarda.